Bienvenidos al repaso de la actualidad en el semanal. Les contamos a partir de este momento en Canal San Roque Radio y Televisión Municipal las noticias que les hemos venido contando a lo largo de esta semana. Comenzamos por el lunes, donde el Ayuntamiento de San Roque presentaba dos proyectos con cargo al Plan Invierte de la Diputación de Cádiz. El primero va encaminado a la remodelación urbana y la mejora de accesibilidad de la Marriada de los Olivillos y la Plaza Alonso Cano. Y el segundo para una obra ya realizada en 2018 de refuerzo de pavimentación en diferentes zonas. El plan invierte es el plan de la Diputación de Cádiz que lleva a cabo las inversiones financieramente sostenibles para el 2018 y para el que se han presentado ante la Diputación Provincial de Cádiz dos actuaciones importantes para el municipio. El primero de los proyectos va encaminado a la remodelación urbana y la mejora de la accesibilidad en la barriada de los Olivillos y también la zona colindante de la Plaza Pintor Alonso Cano. Para este proyecto se ha solicitado un importe de 222.155 euros y el Ayuntamiento de San Roque financiaría además el importe aproximado de más de 25.000 euros. El segundo proyecto es para refuerzo de pavimentación en aglomerado asfáltico por un importe de 152.000 euros para una actuación que ya ha sido ejecutada durante el presente año 2018. Desde el Ayuntamiento de San Roque se ha acudido a la convocatoria del Plan Invierte de 2018 con estas dos actuaciones que suponen. Un importe superior a los 375.000 euros. Bueno, pues hoy presentadas para la convocatoria del Plan Invierte. Que como saben, es el plan eh, que lleva a cabo las inversiones financieramente sostenibles. para el 2018, hemos presentado ante la excelentísima Diputación Provincial. de Cádiz, pues dos actuaciones importantes para nuestro municipio. En este caso, el primero de los proyectos. Va encaminado a la remodelación urbana y la mejora de accesibilidad en la barriada de Los Olivillos, también la zona colindante de la plaza Pintor Alonso Cano, por un importe de 222.155 euros. El Ayuntamiento de San Roque financiaría el importe aproximado de más de 25.000 euros y un segundo proyecto también de refuerzo de pavimentación con aglomerado asfáltico por un importe de 152.000 euros, concretamente asciende un poco más a esta cifra, para una actuación que ya ha sido ejecutada durante el periodo 2018 y, por tanto, desde el Ayuntamiento de San Roque queríamos trasladar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. ...pues esta presentación a esta convocatoria del Plan Invierte" de 2018, dos actuaciones, por tanto, que suponen un importe superior a los 375.000 euros y que, sin duda, pues vienen a poner de manifiesto estas inversiones financieramente sostenibles en nuestra ciudad, en nuestras barriadas y, por supuesto, aunando esfuerzo entre ambas instituciones, en este caso, desde la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y con las actuaciones planteadas por el propio Ayuntamiento de San Roque. La Teniente de Alcalde Delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha dado la bienvenida a los 15 alumnos participantes en el programa de formación en gestiones administrativas que se desarrolla en San Roque por espacio de 12 meses. Los primeros seis meses se centran en la teórica con prácticas en empresas privadas y el segundo periodo realizarán prácticas en el Ayuntamiento de San Roque. La concejal delegada de Empleo y Educación, Belén Jiménez, ha explicado que es un servicio que se presta para los jóvenes del municipio para que tengan una herramienta más a la hora de conseguir un empleo. Este programa se desarrolla en las dependencias de Andel en el edificio de Salinas y en él participan un total de 15 alumnos que realizarán un curso de 12 meses de duración con prácticas en empresas privadas y en el propio ayuntamiento. El programa va dirigido al sector administrativo, primer puesto de dirección, segundo de docente y un tercer puesto de administrativo. La subvención de la Junta de Andalucía es de 220.000 euros y una aportación municipal de 4.000 euros que se invertirán en gastos no subvencionables. Damos las gracias a, la a la Junta de Andalucía por apostar otra vez por las escuelas-taller, ya que es un programa, pues primero eh, decir que, claro, que, que es a lo largo de un año, son 12 meses los que van a estar haciendo este tipo de programa. Eh, en el que tienen su parte teórica, eh, que son los primeros seis meses, en esos seis primeros meses también van a tener 40 horas de práctica en empresas privadas, y, y los, los segundos seis meses pues son de práctica... en el que estarán haciendo prácticas en el Ayuntamiento de San Roque con un contrato de formación. Es decir, también que en los primeros seis meses tendrán una bonificación, una beca eh, pequeña para transporte y eh, los segundos seis meses pues tendrán lo que normalmente se hace, se cobra por un contrato de formación. El programa va dirigido a, al sector de administrativo. También se contrata, aparte de, de darle la oportunidad a 15 jóvenes sanroqueños eh, se le da la oportunidad a tres personas también durante ese año de tener un puesto de trabajo, uno el primer puesto de, de dirección. ...un segundo puesto que es de docente y un tercer puesto que es de administrativo... ...en el que intentaremos que bueno, que, que los jóvenes, los 15 jóvenes... salgan muy bien preparados... ...que tengan la oportunidad de acceder al mercado laboral, que es de lo que se trata... ...la subvención por parte de la Junta de Andalucía asciende a más aproximadamente a unos 220.000 euros y que por parte del ayuntamiento pues, hemos apostado también con, con aportar una pequeña cantidad, que son alrededor de 4.000 euros, en los que se van a invertir en, bueno, en gastos no subvencionables. Por lo que creo que se queda demostrado la, la intención de este equipo de gobierno, tanto de solicitar ese tipo de subvención como de apostar también y de aportar una pequeña cantidad, el, el, bueno, el apostar por los jóvenes andoqueños por formar a este, a este sector, a, a las personas que no tienen todavía ningún tipo de formación y de darles oportunidades también con, este, con las prácticas de poderse hacer visibles en las empresas privadas y bueno, y en las administraciones que vean también y conozcan lo que es una administración local y que, que, bueno, que puedan acceder al mercado laboral, que es de lo que se trata. El ayuntamiento ha comenzado a rehabilitar la histórica Casa Varela, clave en el origen de San Roque, para que albergue actividades culturales y de ocio juvenil, incluyendo la función de local de ensayo para músicos locales. El contrato con la empresa adjudicataria Freisenet ha sido firmado por un importe cercano a los 800.000 euros. El primer teniente alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, acompañado por el arquitecto municipal y responsables de la empresa encargada de la rehabilitación de este emblemático edificio, han visitado la obra, una de las más relevantes del Plan de Inversiones 2017. En Huerta Varela, en el inmueble donde los historiadores sitúan la firma de las actas capitulares que dieron origen a la ciudad de San Roque, se va a llevar a cabo la rehabilitación de la denominada Casa Varela situada en el Camino del Almendral. Una un edificio que hace unos tres años sufrió un importante incendio y que ofreció una imagen muy negativa. El ayuntamiento invierte casi 800.000 euros en la rehabilitación de la Casa Varela para destinarla a equipamiento social y cultural, especialmente pensado para los más jóvenes. Además de la rehabilitación íntegra del inmueble, se va a adecuar la zona verde que lo rodea, que también es parcela municipal. La idea es que la obra esté finalizada antes del verano de 2019 y que jóvenes de distintos puntos del municipio tengan este lugar como punto de encuentro para llevar adelante sus aficiones musicales. El teniente alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha destacado la importancia de la rehabilitación de este histórico edificio y del uso al que irá destinado. Bueno, pues nos encontramos aquí en el camino de almendra una estructura famosa del principio del siglo XVIII, en la cual pues bueno está ubicada la empresa Frisenés y se trata de unas construcciones en las cuales pues, bueno, hay parte de derribo de complejos anejos que no era originaria del edificio central. El edificio central es el que estamos viendo ahora mismo y es el que se paqueta estructuralmente y luego también va un anexo al lado con varias actividades que van ya a desarrollarse en lo que es el perímetro de, de, del lugar. Es una obra que está adjudicada por 760.000, adjudicada a la empresa Fresenel en la cual pues ya llevan un mes de trabajo, van en, en plazo perfectamente y esperemos que transcurra y siga a este buen ritmo para tenerlo lo antes posible y poder destinar cómo se va a destinar a actividades socioculturales que es lo que estaba destinado en un principio originario y en el que bueno tenemos constancia de que las primeras reuniones del ayuntamiento pues se realizaron en este edificio por tanto hay que darle un trato especial y evidentemente una enhorabuena a la inversión y a, al alcalde en este caso que fue el que propuso eh, rehabilitar este edificio tan antiguo y el Ayuntamiento ha recibido esta semana la notificación por la que ha sido aprobada la resolución definitiva del Fondo EDUSI para nuestro municipio con una cuantía de 5 millones de euros para ejecutar el proyecto San Roque Avanza 2020. Con esa cantidad se podrá poner en marcha la remodelación integral de una parte de San Roque Casco, donde se llevarán actuaciones importantes en las barriadas de Los Olivillos y Simón Susarte, además de la rehabilitación del mercado Diego Ponce, así como otras actuaciones en el Parque de Elegido, Colegio de Arenas, Apolinar o Recinto Ferial. La alcaldesa accidental Dolores Marchena ha adelantado que el Ministerio de Hacienda ha trasladado al Ayuntamiento la propuesta de resolución definitiva del proyecto San Roque Avanza 2020 e insta al Consistorio a la aceptación del acuerdo para acceder a la ayuda del Fondo FEDER. El ámbito de actuación de la EDUSI San Roque Avanza 2020 se ubica en un área de 140.656 metros cuadrados que a su vez incluye tres zonas. La primera... Los barrios de Los Olivillos y Simón Susarte, casi 80.000 metros cuadrados, donde se ubica el 85% del parque de vivienda social pública del municipio y donde se proponen actuaciones de mejora de equipamientos sociales y regeneración urbana. En segundo lugar, el parque de elegido y el recinto ferial como eje unificador de ambas barriadas y también con el resto del casco. Y, finalmente, los colegios públicos Maestro Apolinar y Maestro Gabriel Arenas, donde se prevén actuaciones de implementación de alternativas de eficiencia energética, placas fotovoltaicas y térmicas. Los cuatro objetivos primordiales que se persiguen son mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas, favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos y promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. Para lograr estos objetivos se proponen una serie de actuaciones tendentes a la modernización de la administración y del acceso a los servicios locales mediante las tecnologías de la información y comunicación, la modernización del transporte colectivo, introduciendo el bus eléctrico, así como el desarrollo de más carriles bici, aparcamientos con paneles fotovoltaicos y sistemas de recarga para vehículos eléctricos, instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas para autoconsumo en los colegios Maestro Gabriel Arenas y Maestro Apolinar, la realización de un anfiteatro al aire libre en el Parque de Ejido con cubierta de paneles fotovoltaicos, realización de un corredor verde ajardinado entre el Mercado Diego Ponce y el anfiteatro atravesando el recinto ferial actual, la rehabilitación del mercado Diego Ponce y la potenciación de un mirador gastronómico en la Plaza Superior. La rehabilitación de las viviendas sociales de Olivillos y Simón Susarte, promoviendo la accesibilidad y mejorando sus zonas comunes. Y el desarrollo de un centro para actividades socioculturales y formativas. San Roque recibirá 5 millones de euros, un 80% del total del presupuesto de ejecución para llevar a cabo estas actuaciones que se incluyen en el proyecto. El ayuntamiento aportará 1.250.000, el 20% restante. Marchena ha mostrado su satisfacción por la llegada de esta resolución de gran calado y de vital importancia para nuestro municipio. En el que se nos comunica, se nos da traslado de que se elevado a la Secretaría de Estados y Presupuestos y Gastos, pues la propuesta de resolución definitiva correspondiente a la tercera convocatoria de la EDUCI, en este caso quedaría en los mismos términos en los que la resolución eh, provisional determinó en el mes de mayo, y se nos insta, en este caso, al Ayuntamiento de San Roque, como es lógico, para que comuniquemos nuestra aceptación para estas ayudas que se denominan del FEDER, de los fondos FEDER. El 80% de esta cofinanciación de los fondos FEDER sería, ascendería a la cantidad de 5 millones de euros y el 20%, como saben ya anteriormente comentado, el 20% correspondería al Ayuntamiento de San Roque, en este caso con un importe de financiación de 1.250.000 euros. Como decía, se nos da traslado para dicha aceptación y para que esta cuantía significativa a nivel económico, a nivel de fondo feder y de subvención, pues sea correspondiente para poder afectar a una zona determinada como es la zona de los olivillos, la barriada de los olivillos, también eh, sobre la zona de Simón Susarte, el recinto ferial, el parque Ejido. Y todo esto conlleva la integración, como no podía ser de otra manera, en el proyecto que ya avanzamos, pues con la integración con el propio casco histórico. Así que trasladar la comunicación que hemos recibido en el día de hoy, de gran calado y entiendo que significativa para el municipio y su. La concejal delegada de Educación, Belén Jiménez, acompañada de los tenientes de alcalde de las tres zonas, han realizado una visita. A todas las guarderías de San Roque en el inicio del curso escolar. En total son casi 400 los alumnos que se han incorporado ya a las ocho guarderías de nuestro municipio. La concejal de Educación Belén Jiménez ha realizado una ronda de visitas a las guarderías del término municipal. En las guarderías de Puente Mayorga estuvo junto a Mónica Córdoba y en las de Estación Taraguilla Miraflores con Juan Manuel Ordóñez. Ayer visitó las de Reina Juana y Nelson Mandela en el casco junto a David Ramos y las de San Enrique y Guadiaro junto a Óscar Ledesma. En todas ellas se han comprobado la buena marcha del curso escolar para los pequeños de 0 a 3 años del municipio en estos primeros días de adaptación y donde todos estos centros están al completo. Además, se comprueba si durante estas primeras jornadas existen algunas necesidades o deficiencias para que el Ayuntamiento pueda subsanarlas en el menor tiempo posible. La concejal del Delegada de Educación, Belén Jiménez, desveló que en la actualidad en San Roque existen un total de ocho guarderías que tienen un total de 371 plazas concertadas con la Junta de Andalucía. La Edil explicó que un 90% de las familias que solicitan a la Junta de Andalucía la bonificación la obtienen y de estas el 45% consigue la bonificación total. Según la Edil, casi todas las plazas concertadas por parte de la Junta de Andalucía se han ocupado. Ya 338 de las 371 plazas concertadas. Además, se están comprobando algunas deficiencias para que se puedan subsanar. Iniciando el, el curso escolar, el nuevo curso escolar, en la, en la etapa de, de, bueno, de guardería, de la primera, primera, part, primera, primera etapa de, de infantil, en la que hay que recordar que la Junta de Andalucía bonifica a las familias, que las familias pueden solicitar las bonificaciones desde septiembre hasta junio. Eh, un 90% de, de las familias que lo solicitan eh, son subvencionadas, son bonificadas, y el 45% de, de, esos 90, de ese 90% eh, son bonificadas al 100%. En San Roque eh, hay alrededor de han entrado en el nuevo curso escolar. Alrededor de 400 pequeños, en el que nosotros como corporación intentamos de apoyar a la, tanto a la guardería, a las empresas que lo llevan, como a, a las familias. Y bueno, desearles un buen comienzo, aunque hay algunos, como sabemos, que siempre eh, pasan un mal rato. Desearles que el periodo de adaptación sea lo, lo más corto posible y, y bueno, que, que todo vaya funcionando a la misma maravilla. Y la agenda cultural de septiembre será muy especial para los pequeños de San Roque, ya que entre los días 14 al 30 se va a desarrollar la tercera edición de San Rotín, un festival fundamentalmente de teatro de títeres, pero en el que también habrá magia y circo en todas las barriadas. La organización de San Rotín, el Festival de Títeres y otras Pequeñeces, corresponde a Cultura y Bibliotecas, cuya responsable municipal es Dolores Marchena. Ha señalado en la presentación de la agenda que San Rotín constará de una veintena de espectáculos y actividades dirigidas para todos los públicos, pero especialmente para los más pequeños, aunque destacarán las representaciones principalmente de títeres en todas las bibliotecas del municipio, en plazas y centros escolares, y también habrá magia y circo. Quedará comienzo el 14 y hasta el 30 de septiembre, pues vamos a recorrer San Roque y todas y cada una de sus barriadas, como decía, con este festival de títeres, también de teatro gestual, de circo, de magia, que sin duda pues va a ser un gran atractivo. Eso es lo que pretendemos a nivel cultural y que, por supuesto forme parte de esa agenda para los más pequeños y también para los familiares que sin duda pues se van a divertir de forma conjunta con ellos. Como saben, este fomento de la educación, este fomento en valores y en principios es lo que pretende desarrollar y crear en definitiva a adultos que el día de mañana serán los que consuman pues toda la programación de la delegación de cultura en este ámbito y en otros ámbitos más específicos. Así que todo preparado, todo listo, todo en marcha. Como decía, a partir del 14 de septiembre vamos a tener prácticamente una veintena, roza la veintena, de actividades y por supuesto espero que sean del disfrute de todos los sanroqueños y sanroqueñas y que los pequeños pues se lo pasen en grande. San Roque conmemorará los 40 años de la Constitución Española con diferentes actos. Esta semana se ha reunido la comisión creada al efecto para desarrollar las actividades que se van a organizar para celebrar esta efeméride. En la jornada de este lunes se han marcado las líneas en las que se desarrollarán estos actos. Por un lado, el propio ayuntamiento llevará a cabo una serie de actos de carácter institucional y por otro, se van a desarrollar actividades en los diferentes centros educativos del municipio, el tejido asoci asociativo del término municipal y cualquier ciudadano de forma individual que se quiera sumar a esta conmemoración. Bueno, pues en la jornada de hoy constituimos este primer inicio retomando pues esa conmemoración que vamos a llevar a cabo a través del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y de las delegaciones que hoy nos damos cita para conmemorar, como decía, el 40 aniversario de la Constitución Española. En este caso, la programación va a ser abierta para todos aquellos que quieran formar parte pues, de los actos conmemorativos y sin... Sin duda. Pues en la jornada de hoy vamos a marcar dos líneas muy concretas. Una en el plano institucional, que lógicamente tendrá cabida a través del pleno del mes de noviembre. Así se lo he trasladado a la Secretaría General, que por supuesto va a formar parte de este proyecto y de estos actos conmemorativos, como no podía ser de otra manera. Y también en una segunda línea vamos a mantener de forma muy directa y coordinada la colaboración de estos actos con los centros educativos de nuestro municipio, también los institutos de enseñanza secundaria, por supuesto, los colectivos, el tejido asociativo de nuestro término municipal y también los ciudadanos que de forma individual pues, se quieran sumar a, a estos actos conmemorativos y también, por qué no, abrir un debate en torno a todo lo referente a nuestra Constitución española. Una treintena de luminarias de la barriada de los Olivillos han sido sustituidas en las últimas semanas por operarios de la Delegación de Obras y Servicios por Tecnología LED, dando a la zona una mejor imagen e iluminación. El teniente alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, destacó que las nuevas farolas son de tecnología LED con un menor consumo y un mayor rendimiento que van a proporcionar una mejor iluminación de la zona. En concreto, se han instalado 23 luminarias de LED en báculos y 7 LED en farolas ornamentales en las calles Pintor Murillo, Vicente Alexander y Miguel Hernández de la barriada de los Olivillos. La alcaldesa accidental, Dolores Marchena, ha anunciado que en los próximos días se procederá a convocar la mesa de contratación, entre cuyos puntos se incluirá el relativo a la apertura de las ofertas presentadas destinadas a la obra de remodelación de la Plaza de las Flores de Taraguilla. Marchena ha destacado que en el procedimiento de la mesa de contratación se procederá a la apertura de los sobres presentados hasta el pasado 16 de agosto, fecha en la que expiró el plazo para la presentación, por lo que ya está más cerca el inicio del acondicionamiento y realización de esta obra tan demandada en Taraguilla, una obra que tiene un plazo de ejecución de tres meses y cuenta con un presupuesto cercano a los 170.000 euros. Pues en los próximos días se va a proceder a convocar la mesa de contratación con distintos puntos del orden del día. Pero sí me gustaría destacar e informar a los vecinos eh, pues que uno de los puntos será la remodelación de la Plaza de las Flores en Taraguilla, de toda esa zona en concreto. Y por supuesto, pues en ese procedimiento de la convocatoria. De la mesa de contratación, pues se procederá a la apertura de los sobres. Ya el 16 de agosto vencía el plazo para la presentación de ofertas y, por tanto, tendremos pues más próxima eh, la posibilidad de, de llevar a cabo, de realizar el acondicionamiento y la remodelación de tan demandada obra. Y que, por supuesto, el ilustre Ayuntamiento de San Roque y mi compañero Juan Serván, eh, pues la verdad que hemos estado supervisando para que al requerimiento de los plazos lógicos a nivel legal pues se pueda hacer acelerar con la mayor prontitud y en ese caso pues ya eh, hemos puesto en marcha esa convocatoria como decía anteriormente debo recordar que en este caso la ejecución el plazo de ejecución de la obra una vez contratada sería en torno a los tres meses así que entiendo que una buena noticia para los vecinos y vecinas de taraguilla y sin duda con los plazos establecidos para dicha contratación, pero sin duda mucho más cerca las obras para la Plaza de las Flores. Y esta semana también Dolores Marchena, junto al concejal Juan Serván, se han reunido con la nueva directiva de la Asociación de Vecinos de Miraflores para poner en marcha la agenda con la que comienza a funcionar esta asociación y con la que se colabora de manera directa desde el Ayuntamiento de San Roque. Se trata de prestar un servicio en el que al punto de lectura se suma la colaboración de los voluntarios de la Asociación de Vecinos de Miraflores, que van a hacer posible la apertura del punto de lectura que se suma a los ya existentes en Taraguilla y Guadarranque, y que, junto a las bibliotecas que existen repartidas por el municipio, hacen de la red de bibliotecas de San Roque un referente en toda Andalucía. La alcaldesa accidental Dolores Marchena ha destacado que también se ha tratado con la nueva directiva de la Asociación de Vecinos de Miraflores una serie de demandas y propuestas más que lógicas, destinadas a sumar y a aportar en servicios para esta barriada, destacando que uno de los compromisos es la puesta en funcionamiento de un punto de lectura desde la Red, desde la red Municipal de Bibliotecas para todos los vecinos de Miraflores. Pues reunión en la jornada de hoy con la nueva directiva de la Asociación de Vecinos Miraflores para poner en marcha pues esa agenda con la que comienzan y con la que se coopera de forma directa con el Ilustre Ayuntamiento de San Roque. En este caso una serie de demandas y peticiones más que lógicas porque lo que queremos es sumar y aportar en servicios para, para las barriadas y para el municipio en definitiva. Y uno de los compromisos que nos trae en la jornada de hoy aquí es la puesta en funcionamiento de un punto de lectura desde la Red Municipal de Bibliotecas para todos los vecinos y vecinas de la barriada de la Ensenada de, de Miraflores. Así que ese compromiso lo sellamos en el día de hoy. Ahora ponemos en marcha pues todas las necesidades de mobiliario por supuesto de material bibliográfico, también las conexiones de wifi y en definitiva pues dar un servicio, una prestación en la que como punto de lectura se suma esa cooperación directa por parte de los voluntarios que desde la Asociación de Vecinos de Miraflores pues van a hacer posible la apertura. ...de este nuevo punto de lectura... ...que se suman, como saben ya, a otros abiertos... ...en la zona de Taraguilla... ...en la zona de Guadarranque... ...y por supuesto este sería el tercero... ...que junto con las diferentes bibliotecas que existen en el municipio... ...pues sin duda vienen a dar una cobertura del servicio... ...que considera... ...pues que la red municipal... ...de San Roque y sus barriadas... Pues ...sea un, todo un ejemplo, no solo en Andalucía... ...sino también... ...a nivel... Pues de ejemplo en, en esta materia. Operarios de la Delegación Municipal de Obras y Servicios han talado uno de los cipreses de grandes dimensiones situados en la calle Barbésula de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Las raíces de los árboles habían deteriorado considerablemente el pavimento, provocando numerosos problemas. El teniente alcalde delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha visitado la zona para inspeccionar los trabajos y ha señalado que estos trabajos cuentan con los permisos pertinentes de medio ambiente y de urbanismo y se están realizando con operarios municipales. Una vez retirados los árboles, se va a proceder a decentar la zona. El Ayuntamiento de San Roque ha sacado a licitación pública el uso de 13 huertos de ocio en San Roque Casco, de los 40 existentes en el Cortijo Albarate en el Albarracín. El teniente de alcalde, delegado de contratación, Oscar Ledesma, anima a los mayores de la zona a optar a los mismos. Se trata de 13 parcelas de algo más de 100 metros cuadrados cada una que cuentan con agua, fácil aparcamiento y cerramiento. El criterio de adjudicación para las parcelas de los huertos de ocio en San Roque Casco es el sorteo en un acto público entre los solicitantes a cada una de las parcelas, 13 en total, a los que se exime del pago de un canon por la utilización del suelo, aunque los adjudicatarios tendrán que depositar una fianza mínima. La concesión se otorga por un plazo de cuatro años prorrogable anualmente hasta un máximo de otros cuatro, previo acuerdo expreso entre las partes. Los solicitantes que deseen participar en la presente licitación deberán acreditar las condiciones de jubilados, así como no ser propietario ni poseedor de otras fincas con la misma clasificación urbanística que la finca objeto de la presente concesión. El edil explicó que los huertos de ocio son una actividad que tiene muy buena aceptación en el municipio tras la construcción, tiempo atrás, de los primeros 40 huertos de ocio en la zona del Albarracín, de los 34 de Guadiaro, en el polígono industrial del Cañuelo, para los vecinos de todo el valle, y de los 10 en Guadarranque. El programa Huertos de Ocio comenzó con 40 parcelas de unos 100 metros en el Cortijo Albalate del Albarracín que se adjudicaron a finales de 2007 a jubilados y pensionistas mayores de 55 años tras la presentación de la correspondiente solicitud en el ayuntamiento. Cada adjudicatario contaba con su propia caseta para guardar las herramientas, así como cuartos de baño y agua para regar. Posteriormente, en 2014, se finalizó el cerramiento de los 33 Huertos de Ocio de Guadiaro con una extensión de 100 metros cuadrados. El taller de empleo Huertos de Ocio, gestionado por AMDEL, se inició a finales del año 2005 y su objetivo fue la creación de huertos en el cortijo Albalate destinados a su cultivo por personas jubiladas, para lo que se contó con una subvención de 375.000 euros otorgada por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de San Roque ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Trasdocar y Corazón que se traduce en una ayuda económica para la realización de, de distintas actividades. La alcaldesa occidental, Dolores Marchena, ha firmado este acuerdo con el vicepresidente del colectivo, Salvador Ortega. En cuanto a la subvención a Trasdocar, se trata de ayudar en proyectos y actividades de prevención de la enfermedad cardíaca y en la organización de actos que paralelamente se organicen y sean de interés común. El vicepresidente del colectivo, Salvador Ortega, señaló que desde Trasdocar siempre están dispuestos a colaborar con entidades locales y aportar su trabajo con la ciudadanía. Ortega espera poder recibir las ayudas necesarias para reabrir el área de rehabilitación cardíaca que hubo de cerrarse por la crisis y que era un referente en la comarca porque después de una dolencia cardíaca las personas necesitan ayuda. Eh, nosotros desde TRADOCA eh, siempre hemos estado dispuestos a colaborar con, la, con las entidades locales, además de aportar también un trabajo que hacemos con la ciudadanía, con el día a día, y referente a las cantidades que recibimos, sabemos que, que cuesta mucho en los tiempos que estamos y que ojalá se pudiera recibir un poquito más para, real, para ir más allá. Dolores Marchena destacó la labor que se realiza desde Trasdocar a la hora de prevenir las enfermedades cardíacas, así como el trabajo que desarrollan en materia de donantes y en trasplantes. Por ello, este convenio viene a reconocer públicamente la labor que se realiza desde Trasdocar y espera ayude a la asociación a realizar actividades durante el año. Y por supuesto también a Salvador Ortega, mi agradecimiento porque viene en nombre de la Asociación Trasdocar, eh, que como saben tiene una larga trayectoria no solo en el municipio, sino también a nivel comarcal, provincial y de autonomía. Sin duda son todo un referente para nuestro municipio en cuanto a colectivo se refiere y más teniendo en cuenta pues, su objeto el objetivo pues de prevenir las enfermedades cardíacas y también tener en cuenta el enorme trabajo que hacen en materia de donantes y en materia de trasplantes. Así que en nombre de, de, del ilustre Ayuntamiento de San Roque reconocer públicamente la labor, la trayectoria que realizáis y como no podía ser de otra manera es más que obligada eh, pues esta contribución económica que entendemos que es una aportación para generar ese motor de actividades que lleváis a cabo a lo largo de todo el año. Así que trasladar mi enhorabuena por el trabajo que realizáis y sin duda con el apoyo que sabéis que muestra pues el ilustre ayuntamiento de San Roque a todo el tejido asociativo del municipio. Y también esta semana se ha presentado la agenda de turismo para el mes de septiembre en la que destacan las actividades deportivas relacionadas con la vela, el golf y el plato fuerte la presentación. ...de la Andalucía Valderrama Master de Golf... ...que acoge las instalaciones del Campo Sanroqueño de Valderrama. Se han programado cinco fechas de turismo cultural... ...cuatro de turismo gastronómico, siete de turismo de aventura... ...trece torneos de golf, uno de vela y otras actividades. En el apartado de turismo cultural, a las diez y doce horas... ...hay una visita guiada al casco histórico de San Roque... ...organizado por la Oficina Municipal de Turismo... ...y al Enclave Arqueológico de Cartella... En el apartado de Turismo Gastronómico, a la una de la tarde, hay rutas guiadas de la tapa, organizadas por la Oficina Municipal de Turismo en Guadiaró, en la Estación de San Roque, en Campamento y Puente Mayorga, y en el Casco Histórico de San Roque. En la oferta de turismo rural y aventura, entre otras, se puede optar por la ruta a caballo al amanecer o a la luz de la luna, actividades de paintball, rutas en kayak en el río Guadiaro, senderos gratuitos en el Pinar del Rey o también senderos y tiro con arco en la finca alcaidesa, donde también se desarrollarán senderos con multiaventura en roca, un sendero prehistórico y otro que incluye una salida en canoa. Además destaca, desde la Delegación de Turismo, se facilita y se realizan visitas guiadas turísticas a los monumentos y enclaves más destacados de nuestro municipio. La teniente de alcalde Delegada de Turismo y alcaldesa accidental Dolores Marchena ha señalado en Trocadero, donde se ha presentado la agenda, que las actividades están pensadas para todas las edades y para el disfrute de la familia. Quiero agradecer especialmente a Trocadero a Elena, que nos acompaña en la presentación, que nos cedan las instalaciones para presentar pues, toda la agenda de este mes de septiembre, que supera eh, prácticamente, alcanza las 40 actividades, concretamente 36, y quiero pues, agradecer como decía anteriormente a Trocadero, eh, pues que nos permita presentar desde aquí también con la compañía de Juan Roca. Como saben, es mi compañero y asesor en materia de turismo directamente y en las delegaciones que yo soy responsable. Mi agradecimiento, como siempre, Juan, por tu trabajo. Y como decía en unas instalaciones completamente sello de identidad de nuestro municipio, marca también la excelencia con la que cuenta pues el referente turístico en nuestro término municipal y sin duda desde aquí pues invitar a todos los que así lo deseen a compartir una jornada completamente extraordinaria al lado del mar y sin duda con el equipo que forma la familia de Trocadero que sin duda siempre es un placer venir y visitar y disfrutar con vosotros de Trocadero. Como decía anteriormente, una agenda de turismo repleta de actividades muy completa, además con esa diversidad con la que cuenta nuestro municipio, con la que cuenta nuestra ciudad y, como decía, con actividades eh, que centran esos tres ejes fundamentales eh, que conforman y definen nuestro municipio, en este caso el golf. También la vela con grandes citas y por supuesto el polo, que después de ese pequeño descanso que toman después de la Copa de Oro con esta última edición, la edición 47 del Torneo Internacional de Polo en Santa María Polo Club, pues sin duda vuelve a poner el motor en funcionamiento y desde aquí ya les animo ya les invito a que puedan ver de forma detenida y detallada pues toda la programación eh, preparada para este mes de septiembre y para que disfruten sin duda en un destino de calidad en un destino de excelencia como es la ciudad de san roque y cada una de su farriada. Así que disfruten del entorno, disfruten de todas las actividades, están destinadas a todas las edades para que se puedan disfrutar también a nivel familiar y por supuesto las actividades rurales y las actividades de aventura que también vienen a conformar esta agenda del mes de septiembre. Si sí quiero recordar también que el mes de septiembre es clave en nuestro municipio porque se suma también eh, la celebración del día internacional del día mundial del turismo para el que estamos preparando además una agenda adicional es decir más propuestas para disfrutar de nuestro entorno y sin duda ya también preparándonos para recibir eh, pues en valderrama el torneo que, como saben, de golf, el Andalucía Valderrama Masters, que da comienzo ya en breve y que ya adelanto que la presentación será el próximo 17 de septiembre. Así que toda la maquinaria, todo el motor turístico, económico y de generación de empleo en marcha para que disfruten con nosotros en nuestra ciudad. La Teniente de Alcalde, Delegada de la Zona de la Bahía, Mónica Córdoba, junto al Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas y la Concejal de Educación Belén Jiménez, han visitado las labores de limpieza que se están realizando en los alrededores del CEIP Santa Rita de Campamento, de cara a tenerlo todo listo para el inicio del curso escolar el próximo lunes. La teniente alcalde delegada de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, ha señalado que la limpieza se realiza este jueves en el Colegio de Campamento y este viernes se realizarán estas mismas labores en el Colegio de Puente Mayorga. El objetivo es que los alumnos inicien el curso en las mejores condiciones posibles, por lo que le agradece a la Delegación de Obras y Servicios que dirige José Antonio Rojas la inmejorable labor que están realizando con esta limpieza. Eh, ...bueno visitando lo que es... Eh, la limpieza de choque que estamos realizando de cara a la entrada del colegio que es el lunes. Hoy estamos en campamento y mañana estaremos en Puente Mayorga. Eh, pues esperamos que los niños empiecen con tengan un buen inicio de curso y por supuesto darle las la gracias a la Delegación de Breservicio... Servicio que es la que está llevando a cabo esta limpieza. Por su parte, la concejal de Educación, Belén Jiménez. Ha indicado que esta limpieza es uno de los puntos previstos para realizar antes del inicio del curso escolar, incluida dentro de muchos de los preparativos que se han llevado a cabo durante el verano para afrontar el inicio del curso escolar con todas las garantías. Eh, visitando uno de, de los puntos también más que, que teníamos previsto de, de hacer antes del inicio del curso escolar. Eh, son muchas, muchos preparativos lo que, lo que hemos ido realizando durante todo el verano. Eh, ahora en, este, en estos últimos 15 días pues estamos todavía aún más y si cabe más atentos a, a la entrada de, lo, de los escolares y sobre todo eso darle las gracias a todas las delegaciones implicadas que nos han ayudado a la delegación de educación para que estemos a punto. Eh, y que los niños entren, la entrada de los niños eh, se haga con total normalidad y, y bueno lo mejor posible. La alcaldesa accidental Dolores Marchena, acompañada por el asesor de alcaldía en el Valle del Guadiaro, Juan Roca, han visitado esta semana las obras de acondicionamiento de la nueva plaza de Guadiaro, unos, tra unos trabajos que están próximos a su finalización. Esta obra adjudicada a la empresa Construcciones Rojas Carrillo SL cuenta con un presupuesto de 83.974 euros, IVA incluido, perteneciente al plan de obras municipales de 2017 con un plazo de ejecución de cuatro meses. La plaza de nueva construcción recibirá el nombre de Plaza Collado Tirado, denominación que fue aprobada en el pleno ordinario del pasado mes de julio y que se realiza en recuerdo de una familia muy apreciada en Guadiaro que habitaba una vivienda en esa zona. Y y que era propietaria de un negocio de hostelería. La alcaldesa accidental Dolores Marchena ha destacado que es una enorme satisfacción ver el resultado tras el acondicionamiento de toda la zona y la obra realizada, en especial eh, por toda la esencia que recoge la zona donde se ha llevado a cabo un jardín vertical que supone una maravilla ambiental y una joya arquitectónica de la que está segura que los vecinos van a cuidar y a mimar. Se ha hecho una rehabilitación, un acondicionamiento de toda la zona que como saben, pues no estaba en las mejores condiciones y sin duda ver ahora el resultado tras las obras realizadas y ya prácticamente finalizadas, pues la verdad que crea una enorme satisfacción por toda la esencia que recoge esta zona, esta plaza, aquí como saben, eh, se ha llevado a cabo un jardín vertical que podéis comprobar que es una auténtica maravilla medioambiental y también una joya arquitectónica que estoy completamente convencida de que los vecinos y vecinas van a agradecer y a cuidar a mi mar, además en una zona, como decía, muy especial porque aquí se crearon las bodegas Collado y posterior también... Es posteriormente también estuvo la posada, así que un rincón con mucha historia y que sin duda cuando ahora se finalicen las obras con la aportación que conlleva todavía para finalizarla del mobiliario urbano de la iluminación, sin duda va a suponer eh, pues un lugar de encuentro para todos los mayores, para los más jóvenes y sin duda que se den cita en un espacio como decía eh, que se convierte en, en una maravilla a nivel medioambiental y que por supuesto también es muy agradable a nivel de temperatura me han estado comentando pues toda la preparación previa y todo el acondicionamiento y el tratamiento que lleva y sin duda es digno de visitar así que mi agradecimiento las obras han ido, han ido funcionando en plazo y ya en breve quedará abierta para los vecinos con una inversión que supera los 84.000 euros. Y sin duda, pues seguimos aportando y sumando para San Roque y todas y cada una de sus barriadas. El Ayuntamiento de San Roque ha renovado el convenio de colaboración con la Coordinadora Comarcal contra las dro Drogodependencias del Campo de Gibraltar Alternativas con el que se contribuirá a varios programas de prevención de consumo de drogas entre menores. El presidente de Alternativas, Francisco Javier Mena de Mira, recordó que esta asociación nace en San Roque y tiene un compromiso total con los ciudadanos de este municipio, sobre todo con los que más lo necesitan nuestros menores. El convenio fundamentalmente apuesta en escena del trabajo que hacemos y la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de San Roque, que va mucho más allá de este convenio. La Coordinadora Comarcana Alternativa, una organización que nace en el municipio de San Roque, que sigue teniendo su centro de decisiones, en este caso en el municipio de San Roque, en la Estación de San Roque, y tiene un compromiso total con el Ayuntamiento de San Roque, pero sobre todo con sus ciudadanos, y sobre todo con aquellos que más lo necesitan, que son nuestros menores. Nuestro convenio, como decía, va mucho más allá de las escuelas de familia o los programas de prevención. Estamos desde hace muchísimo tiempo trabajando codo con codo y hombro con hombro con los servicios sociales de este ayuntamiento en la barriada de Puente Mayor haciendo creo que un magnífico trabajo que ya empieza a dar su fruto. El otro día tuve la suerte de poder ir a clausurar la escuela de verano y vi cómo ya vi una respuesta de las mamás y de los papás de estos niños de, de Puente Mayorga que nos llenó a todos de satisfacción. Por lo tanto, el trabajo hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Y en esa línea de trabajo en la que estamos trabajando, como decía antes, codo con codo y hombro con hombro con los servicios sociales y con los depart demás departamentos del año de San Roque, y yo espero y deseo que esta colaboración continúe en el futuro, porque en definitiva lo que hacemos desde la institución y desde el movimiento asociativo, en mejorar la calidad de vida de aquellos que más los necesitan. Y fundamentalmente son nuestros jóvenes y nuestros menores. Muchísimas gracias. La alcaldesa accidental Dolores Marchena ha manifestado su reconocimiento y el de la ciudadanía Pacomén, a su presidente y a todo su equipo por el trabajo que desempeñan, que es un ejemplo de solidaridad, constancia y profesionalidad. Y ha señalado que con esta ayuda a alternativas podrá tener y poner en práctica algunos de sus programas, como las escuelas de padres, jornadas y, sobre todo, la prevención con los más jóvenes. Y quiero trasladar. En nombre de la ciudadanía y en nombre del equipo de Gobierno, mi reconocimiento por el trabajo que realizas, Paco, personalmente con todo tu equipo y a nivel personal, sabes que ya te lo he dicho en privado en varias ocasiones, eres para mí todo un ejemplo de constancia, profesionalidad y solidaridad. Así que es difícil en estos días que se den esas circunstancias y nosotros tenemos la gran suerte de poder trabajar, poder colaborar de forma directa contigo en este tema y en otros muchos. Así que, sin duda, mostrar nuestro apoyo desde el ilustre Ayuntamiento de San Roque es simplemente una cooperación, una colaboración, pero sin duda la realización de jornadas que realizáis las escuelas de padres y también la difusión. Y la prevención que realizáis con los más jóvenes, sin duda no hay cuantía económica que lo, que lo pague. Así que mi reconocimiento, mi agradecimiento, Paco, y sin duda cuenta con nosotros para lo que necesites. Hasta aquí el repaso de las noticias que les hemos venido contando a lo largo de esta semana, aquí en el Semanal. Volvemos la próxima semana. Que sean felices. <music>